Hola, hola. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, estamos muy contentas acá y muy contentos en la revista Hecatombe porque hoy estamos incursionando con un nuevo programa que se llama Radiografías del Poder. Nos pintan a grandes personajes y figuras del país como héroes y gente. Pues a la que tiene un modelo que tenemos que seguir, pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tan correctos o correctas son? ¿Qué tan chéveres? ¿Qué tanto le sirven al país o qué tanto se han beneficiado del país y nos han perjudicado a nosotros y nosotras? Hoy empezamos, por supuesto, con Carlos Ardila Lule, que falleció hace poco. Un hombre, una persona que la prensa corporativa no baja de prohombre, ¿no? Al que le debemos más de 17 mil empleos, el gran empresario que todos debemos ser como Carlos Ardila Lule y tener monopolios, porque ese es el deber ser, ¿no? Y bueno, pues queremos saber qué tan prohombre es el dueño de RCN con todas sus variantes del Ingenio del Cauca. Y para eso nos acompaña el día de hoy el politólogo Shamil Tajir Silva. Shamil nos va a contar sobre la vida y obra de Carlos Ardila Lule. Nos va a decir, bueno, en últimas nos va a dar unas herramientas para que definamos si es un prohombre, si nos interesa seguir ese modelo o si el país necesita otro tipo de prohombres y promujeres o otras figuras realmente que contribuyan a un país más justo, democrático y en paz. Entonces, bienvenido, Shamil. Un gusto que estés aquí con nosotras y nosotros el día No, un gusto para mí estar nuevamente aquí en estos espacios de la revista Hecatombe y pues empecemos de una entonces a hablar de el prohombre Carlos Ardila Lule. Entonces voy aquí a compartirles una pequeña presentación que hice y pues comenzamos inmediatamente. Ahí la están viendo bien, ¿cierto? Sí. Carlos Ardila Lule, como ustedes saben, precisamente por pues las últimas noticias de esta última semana, tal cual como pues en la introducción de la revista Hecatombe se dijo, pues es uno de los hombres, bueno, se convirtió en uno de los hombres más ricos de Colombia. Según las diferentes mediciones, está entre los primeros tres, los primeros cuatro, los primeros cinco. Eso depende muchísimo de quién lo mida y de a quién metan en la medición, pero pues está entre Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es pues el hombre más rico de Colombia, y entre los diferentes hermanos Santo Domingo está también él metido. Su principal empresa, bueno, la empresa que lo llevó hasta ese lugar es Postobón. Y para entender cómo Ardila Lule pues llegó a ese lugar y pues cómo es que después de su muerte pues prácticamente se convirtió en noticia y pues todas las sectores de las élites en Colombia hablaron de él y lamentaron su muerte, pues hay que hacer un pequeño recorrido de cómo construyó ese imperio. Y pues ese imperio, bueno, cuando uno habla de Ardila Lule y de lo que ha significado para Colombia, realmente hay que hablar es de la organización Ardila Lule. Y la organización Ardila Lule, pues normalmente es conocida por, pues por el colombiano del común, porque pues es dueña del canal RCN, pero pues también es dueña, por ejemplo, de Atlético Nacional, y también es dueña no solo de Postobón, sino que pues tiene en alianza algo que se llama hoy en día la Central Cervecera de Colombia. Y por otro lado es dueña de pues ingenios azucareros que pues juegan un papel importante en el sector de la agroindustria. Particularmente hay que entender que hoy la organización Ardila Lule no solo es dueña de RCN, sino que es dueña de un sinfín de marcas en medios de comunicación radiales y de televisión. Y por otro lado, entender que
a pesar de ser dueña de todas esas marcas, literalmente ninguna es un negocio. O sea, hace muchísimos años que estas marcas de medios no le dan ganancias a la organización Ardilalule. Sobre todo RCN Televisión. RCN Televisión, pues, es un desangre completo para, pues, esta organización capitalista. Ardilalule empieza como gerente de una de las fábricas de gaseosas Lutz, que era, pues, una empresa menor dentro del mercado de las gaseosas en Colombia, pues hace ya casi 40, 50 años. En ese momento, Postobón ya era una empresa dominante en el mercado y Gaseosas Lutz particularmente se hizo, o bueno, Ardilalule se hizo un empresario muy importante en Gaseosas Lutz porque se casa con la hija de uno de los dueños fundadores y además de eso impulsa una marca de gaseosas con sabor a manzana, que pues fue un éxito en los años 70 y le permitió a Gaseosas Lutz tener pues muchísimo flujo de caja. Y con ese flujo de caja que hizo Ardilalule en el momento en que pues empieza a adquirir pues predominancia dentro de Gaseosas Lutz, es adquirir de manera forzosa a Postobón. ¿Y cómo adquiere de manera forzosa a Postobón? Postobón cotizaba en la Bolsa de Valores de Medellín y a través de un superintendente de la época logra empezar a comprar acciones de manera, pues se podría decir que clandestina, o sea, los dueños de Gaseosas Postobón no sabían que quien estaba comprando esas acciones a través de diferentes firmas era pues Ardilalule con la intención de tomarse la empresa. Hasta que llega un momento en que, pues en la siguiente asamblea de accionistas, Ardilalule se presenta a reclamar pues su posición como accionista mayoritario dentro de Postobón y nombra gente dentro de la junta directiva, pues afín a él, y incorpora a pues la marca Postobón dentro de dentro de lo que empieza a convertirse en la organización Ardilalule. Ardilalule, más o menos entre los 70 y los 80, pues empieza a adquirir cada vez mayor predominancia y a competir dentro del mercado nacional, pues con otros personajes, pues de su talante. Santo Domingo particularmente, pues era pues su competidor más cercano y Santo Domingo, pues como ustedes saben, pues fue durante muchísimos años dueño de Bavaria, que pues prácticamente ha sido pues casi un oligopolio de la cerveza en Colombia. Y a pesar de eso, Ardilalule, mientras iba adquiriendo como mayor presencia dentro del mercado de las bebidas en el país a través de Postobón, lo que hace es intentar competir con Bavaria, inventándose, bueno, pues desarrollando su propia marca de cerveza, que es Cerveza Leona, en los años 90. La vuelta no le salió tan bien y de hecho, pues la intención o el proyecto era hacerse con el 25% del mercado de la cerveza del país, manda a construir pues una empresa, pues una fábrica inmensa para Cerveza Leona, pero pues al final Bavaria fue lo suficientemente grande para pues aguantar el hecho. Eso también tiene que ver con cuestiones de consumo de la cerveza en el país y pues al final lo que ocurre es que Ardilalule le vende Cerveza Leona al grupo Bavaria. Ardilalule antes de su muerte, bueno, la organización Ardilalule antes de su muerte en los últimos años está intentando una segunda toma del mercado de la cerveza en el país a través de esta marca de cerveza andina. Pero a diferencia de lo que estaba pasando en los años 90, hoy en día, pues este mercado nacional de la cerveza realmente no tiene que, pues tiene que ver muy poco con los intereses de estos cacaos, o sea, de Santo Domingo
y de la organización Ardila Lule, porque por un lado Bavaria ya no es propiedad directa de la familia Santo Domingo, sino que es propiedad directa de, pues, de dos de las marcas más grandes del mundo de cerveza, que es AB InBev por un lado y AB InBev por otro, que son, ni siquiera uno las puede llamar empresas transnacionales, esos ya son empresas mundiales, que tienen pues presencia en prácticamente todos los continentes. Y por otro lado, cuando hablamos de la cerveza andina, hablamos es de una alianza entre la organización Ardila Lule. De hecho, pues esa clase de negocios en los últimos años lo hacen los hijos de Ardila Lule, no pues el señor de 91 años que murió el año, pues que murió la semana pasada, y una empresa chilena que se llama Cervecerías Unidas S.A. Es esa alianza la que pues impulsa la marca de cerveza andina en Colombia para intentar arrebatarle el mercado a Bavaria, y esa marca a su vez pues tiene la mayor parte de la propiedad de esa marca de Cervecerías Unidas S.A., que es de la familia Lupczyk, en un porcentaje minoritario, que pues es una familia, un grupo económico similar a los Ardila Lule, pero en Chile. Esa marca, el accionista mayoritario de esa marca es Cervezas Heineken, que es similar a pues estas marcas que son dueñas de Bavaria. Entonces, pues esto lo menciono también porque pues hay que tener en cuenta pues en todas estas radiografías del poder del país, no solo a los grupos económicos pues de carácter nacional, sino también pues a los intereses transnacionales que intentan pues usufructuar pues nuestro mercado y los y tienen intereses en nuestros territorios, en este caso pues la cerveza. Postobón hoy en día pues tiene muchísimas marcas de bebidas gaseosas, jugos, té, agua embotellada, pues bebidas energizantes y demás. Hoy en día podríamos decir que el mercado de las bebidas gaseosas está repartido entre el conglomerado de los Santo Domingo, el conglomerado de los Ardila Lule y Coca-Cola, prácticamente en un 100%. Y en un 70%, entre esos mismos tres, el mercado de la producción de agua embotellada en el país. Estamos hablando prácticamente de oligopolios. Eso de lo que hablan tanto los defensores del capitalismo en el país, de lo que se necesita es la libre competencia, no le aplica a los grandes grupos económicos en Colombia, y Ardila Lule es un ejemplo. Tanto así que, pues, en toda la historia de su grupo económico, cuando Postobón llega a estos porcentajes de mercado tan, pues, monopólicos, empieza algo que los economistas llaman integración vertical, y es que la organización Ardila Lule, pues, compra empresas como Peldar o como Crown, y que son por un lado pues embotelladoras y por el otro lado una empresa de envases de productos plásticos. Y también compra pues ingenios azucareros para controlar pues toda la cadena de valor. Hoy en día Ardila Lule es dueño, bueno, la organización Ardila Lule es dueño de Incauca, Providencia, pues tiene acciones en el ingenio Risaralda, y también es dueño del ingenio Presidente Benito Juárez de México. Tanto, pues, es tanto el dominio de Ardila Lule también en términos de azúcar, que en el año 2000, según la revista Dinero, Ardila Lule decía en una entrevista, lo que pueden ver ahí, que es el productor individual de azúcar más grande del mundo, el exportador privado más grande de Colombia. El 50% de las ventas de azúcar van a los mercados internacionales, bueno, y ahí habla de sus otras empresas. Además de esa integración vertical con el azúcar, Ardila Lule también compra Sucroal S.A.,
que es una empresa que en el Valle del Cauca pues produce derivados del azúcar a partir de pues el azúcar que producen sus propios ingenios. RCN, por otro lado, digamos, todos estos cuentos se los estoy echando de manera paralela porque van ocurriendo de manera paralela. En un principio, pues era pues una empresa radial, o sea, lo que hace Ardila Lule en los años 70, a partir de los años 70, es que empieza a comprar pequeñas emisoras y al final las junta todas en algo pues que se llamó, pues que se llama todavía Radio Cadena Nacional. En los años 90, cuando pues el gobierno de Colombia privatiza la televisión y concesiona dos canales, pues la programadora de RCN, pues que era como el desarrollo de la empresa Ardila Lule, se convierte en uno de los canales privados de televisión más fuertes y hasta el día de hoy pues sigue siendo parte importante del mercado a pesar de las pérdidas. Desde los 90 hasta acá, pues Ardila Lule ha incursionado pues en otros intentos informativos como NTN 24. También se alió, por ejemplo, con Fox de Rupert Murdoch en Estados Unidos. Y insisto en algo, ninguna de estas empresas le da ganancias a la organización Ardila Lule, pero pues evidentemente las ha comprado en función de influir políticamente. Hay un libro que se llama Los verdaderos dueños del país y en ese libro el autor lo explica con toda claridad. Y esa es una cita del libro. A raíz de lo que ocurrió en Chile con el gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende, Ardila Lule recordaba que los industriales se lamentaban de no haber prodigado la atención suficiente a los medios de comunicación, comprando estaciones de radio, por ejemplo, a través de las cuales pudieran defender y propagar los principios de la libre empresa. Ardila Lule es dueño de todos estos medios radiales y televisivos en función de, pues, la difusión de un discurso y particularmente en los 20 años se ha convertido, pues, en el principal grupo económico defensor del uribismo en Colombia y por ende, pues, también de todas las consecuencias que el uribismo le ha traído al país. Entre esas, pues, están figuras que pues ya se han convertido en estrellas dentro de, por ejemplo, el canal de RCN, como Claudia Gurizate, entre otras. Ardila Lule también fue dueño, o bueno, la organización Ardila Lule también fue dueña durante muchísimo tiempo de Coltejer. La razón de que exista el grupo empresarial antioqueño hoy en día es porque Ardila Lule se hace a Coltejer de la misma forma como se hizo a Postobón, o sea, con una adquisición forzosa. Ahora, los antioqueños, porque el grupo empresarial antioqueño, a diferencia de los otros mencionados, pues no es necesariamente un grupo familiar, se organizaron para evitar nuevas adquisiciones forzosas como fue la de Coltejer. Y por eso pues surge el grupo empresarial antioqueño, que antes se llamaba el sindicato antioqueño, o bueno, antes lo llamaban el sindicato antioqueño. De hecho, con Coltejer pasa algo, y es que pues fue una empresa prácticamente quebrada en los 90 y Ardila Lule pues no se quiso deshacer de ella, o bueno, eso es lo que dicen los que han investigado su vida. Y al final la termina vendiendo como en el 2008, bueno, ya en el siglo XXI, se la vende pues a una empresa de textiles mexicana. Ahora, pues ¿qué es lo que pasa cuando el señor se muere? Pues como les dije al principio, hay como una reacción de todo el establecimiento y también como se dijo en la introducción, tratándolo de prohombre, de constructor de país y demás, y de un gran transformador, ¿sí? Pero pues lo que realmente ha pasado con la organización Ardila Lule, como para que haya adquirido tal nivel de influencia y tal capacidad oligopólica en los sectores en los que tiene dominancia, es que ha construido un modelo de influencia alrededor de las élites y en función de sus intereses que ha perjudicado sobre todo al pueblo colombiano de diferentes formas.
Por un lado está, por ejemplo, pues el hecho de que pues Ardila Lule, o bueno, la organización Ardila Lule, pues está acusada precisamente de financiación del paramilitarismo y ha aparecido en varios expedientes de Justicia y Paz, por lo menos desde en los últimos 15 años. Se habla, por ejemplo, de que la organización Ardila Lule, a través de Postobón, financió al bloque Héroes de Granada del paramilitarismo. También, según el ex jefe del bloque, Alex Hurtado de las Autodefensas, el señor Raúl Asbun, también declaró de que empresas de la organización Ardila Lule financiaron sus actividades. Y también, por otro lado, se habla de Eduardo Cobos Telles, alias Diego Vecino, y Uber Enrique Vánquez, alias Juancho Dique, que son ex jefes paramilitares del bloque Héroes de Montes de María, que también señalaron en versiones libres de Justicia y Paz de la financiación de la organización Ardila Lule, de sus grupos armados, y por lo tanto, pues financiaron masacres, desaparecidos y desplazamientos. Además de eso, pues el modelo de influencia de la organización Ardila Lule tiene que ver también con la financiación de campañas. Según una investigación de 070 para las presidenciales del 2018, la industria de las bebidas azucaradas, en donde, como ustedes pudieron darse cuenta, Ardila Lule tiene una posición casi oligopólica, financió en un 43% la campaña presidencial. Bueno, en cuanto a las donaciones que recibió la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras, el 43% de esas donaciones vinieron de empresas como las de la organización Ardila Lule. En el caso de la campaña de Sergio Fajardo, el 14% de las donaciones llegaron de la industria de las bebidas azucaradas, entre esas, pues Postobón. De la de Iván Duque estamos hablando de por lo menos el 12% de las donaciones. En cuanto a Gustavo Petro y Humberto de la Calle, según la investigación de 070, pues no hubo donaciones de estos sectores y pues eso implica pues un conflicto de interés evidente. Una cosa que se me olvidó mencionar cuando estábamos hablando precisamente de las bebidas azucaradas y de cómo Ardila Lule alcanza esa posición dominante, es que también se le acusa de prácticas desleales y de financiar grupos criminales para destruir a la competencia. Entonces, hay un artículo del periódico El Tiempo en los años 90, en donde cito: desde hace varios años se han visto afectados por la desaparición de sus envases, gaseosas El Sol en Girardot, gaseosas Glacial en Mariquita, gaseosas Cóndor en Neiva, gaseosas Florenciana en Florencia, gaseosas La Reina en Popayán y gaseosas La Cigarra en Pasto. Aparentemente, la organización Ardila Lule también logró esa posición oligopólica en la industria de las bebidas azucaradas a través de, pues, la competencia desleal y financiar a grupos criminales para que atacaran a, pues, su competencia directa. Por otro lado, en cuanto a la financiación de campañas al Congreso de la República, los partidos que mayor financiación recibieron han sido el Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y el Partido de la U. Por lo menos el Partido Conservador, el 90% de las donaciones que recibió fue precisamente de la industria de las bebidas azucaradas. El Cambio Radical, y bueno, el 90% en la Cámara. Cambio Radical en la Cámara, el 79% de la financiación, de las donaciones que recibió, pues venía de la industria de las bebidas azucaradas. Igual, bueno, porcentajes diferentes con el Centro Democrático y el Partido de la Unidad Nacional, todos partidos del establecimiento y todos partidos que pues han evitado que pues avancen iniciativas de regulación de esta industria, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque no es solo el tema de la financiación de las campañas electorales. Por otro lado, lo que ha ocurrido durante los últimos años es que
organizaciones como la de Ardila Lule han usado grupos de lobbies como este, Javier Hoyos Asesores, que de hecho muchos dentro de pues los que investigan estos temas llaman a Javier Hoyos el congresista número 101, porque pues tiene una gran capacidad de influencia dentro del Congreso de la República, y Javier Hoyos ha sido uno de los que Postobón ha contratado para hacer lobby a favor de que no pasen legislaciones que regulen las bebidas azucaradas, la publicidad y la oferta infantil de las mismas, por ejemplo. Una cuestión similar ocurre con consultoras. Esta consultora particularmente, que se llama E-Concept, es una consultora de la que hacen parte personajes como Juan Carlos Echeverry, que ha sido ministro, presidente de Ecopetrol, Mauricio Santamaría también, que ha sido pues director de planeación y ministro de Protección Social, y este señor Andrés Hoyos, que por ejemplo fue famoso pues en toda esta discusión de la reforma tributaria, porque pues era el viceministro de Hacienda. Los tres tienen porcentajes de esta consultora, y esta consultora pues también ha sido financiada por la organización Ardila Lule para sacar adelante estudios que pues respaldan la idea de que las bebidas azucaradas no son tan malas como dicen pues las organizaciones de padres de familia o pues las organizaciones médicas, por ejemplo. Hay otro personaje clave, y es esta señora Mariana Pachón. Mariana Pachón es la encargada de las relaciones interinstitucionales de Postobón. Y Mariana Pachón, por ejemplo, en esta foto está en el lanzamiento de Cerveza Andina hace como 3 años con Yo José Gabriel. Mariana Pachón es reconocida por muchos congresistas porque va directamente al Congreso a hablar directamente con ellos. Y pues en algunas investigaciones, por ejemplo las que ha hecho 070, se habla de que algunos congresistas off the record dicen que ella directamente es la que ofrece las coimas por parte de la organización Ardila Lule para que los congresistas se paren fuerte y pues defiendan los intereses de la industria de las bebidas azucaradas en el Congreso en contravía de la salud pública y del bienestar de la ciudadanía. Por otro lado está el señor Iván Cancino, que es el señor que ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla. Iván Cancino pues ha hecho parte, por lo menos desde los años 90 hasta la actualidad, de las diferentes juntas directivas de la organización Ardila Lule, y es el que ha puesto de acuerdo a las otras partes interesadas. Estoy hablando de Pepsi de Bavaria, de Pepsi no, de Coca-Cola y de Bavaria, para que hagan un frente común en contra de todas estas iniciativas que se han intentado adelantar en el Congreso en los últimos años para regular el sector en función de la salud pública. Por otro lado está el hecho de que hoy en día el hijo de Ardila Lule está casado con uno de los hijos de Ardila Lule, que es el que están viendo ahí, está casado con Ángela Sarmiento, que es la hija de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y ambos hoy en día pues están en Londres, porque el hijo de Ardila Lule pues es embajador del gobierno de Iván Duque en Inglaterra, en Londres, y pues por el momento está ejerciendo ese cargo público. Lo que habría que preguntarse es en los próximos años cómo este matrimonio, o bueno, cómo este matrimonio se va a traducir en los intereses de ya no solo el grupo o la organización Ardila Lule, sino también pues en la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo y los intereses de la misma, y cómo pues esto va a terminar repercutiendo en la concentración de poder en Colombia. Y pues hasta ahí. Eso era lo que yo les quería contar hoy, así con el tiempo que tenemos.
sobre Ardila Lule y su organización empresarial. Muchas gracias, Chamil, por la exposición. ¿A qué se refiere eso de conflicto de interés? Nos están preguntando por interno. ¿A qué se refiere el conflicto de interés? Bueno, los conflictos de interés son un concepto de transparencia internacional, que es una organización que investiga pues, todos estos temas de corrupción y de clientelismo y de pues, la captura del Estado por parte de organizaciones empresariales. Y el conflicto de interés es, pues, como su nombre lo indica, pues un problema, pues un evidente problema cuando se toman decisiones que afectan al público. Y los conflictos de interés son de los servidores públicos. Si un servidor público, por ejemplo, su campaña ha sido financiada por una organización como la organización Ardila Lule, tiene un conflicto a la hora de decidir sobre regulaciones pues que afecten a ese sector empresarial. Lo que normalmente recomienda Transparencia Internacional es que los conflictos de interés deben hacerse explícitos y que no deberían participar los servidores públicos en decisiones pues cuando tienen conflictos de interés como estos, como los que he expuesto, por ejemplo, en cuanto a financiación de campañas. Pero pues lo que normalmente pasa, pues en países como el nuestro, en donde no está regulado el lobby, ni tampoco pues hay una claridad sobre la información de la financiación de campañas electorales, es que los conflictos de interés se los pasan por la faja y entonces esa es una de las principales razones como, por ejemplo, pues ha sido prácticamente imposible regular la industria de las bebidas azucaradas en Colombia. Precisamente para esta charla estaba revisando un estudio que decía que por cada dólar que en Estados Unidos una empresa le mete a el lobby en el Congreso de los Estados Unidos, tienen ganancias de por lo menos $200. Entonces, pues lo que hacen es una inversión porque pues esta influencia en las decisiones públicas se termina traduciendo en mayores ganancias y en mayor influencia y por lo tanto, pues mayor poder. No sé si hay alguna otra pregunta. No, por ahora no. Pues, Chamil, no sé, un comentario final, una invitación, alguna recomendación para despedir el programa. Bueno, pues yo creo que es importante entender que, pues en Colombia, cuando estamos hablando de los que tienen el poder, estamos hablando no solo de los que ponen la cara, o sea, por ejemplo, pues los que ponen la cara en los cargos de elección popular, porque en muchos casos terminan siendo peones de intereses muchísimo más grandes. Y vale la pena que podamos discutir públicamente sobre estos personajes y también sobre los intereses transnacionales que terminan influenciando en nuestras instituciones, porque pues son estos los que, como el libro que les cité ahorita, son los verdaderos dueños del país. Y pues si nos creemos realmente la idea de que vivimos en una ciudad democrática, en una sociedad democrática, pues es necesario que pues asumamos nuestra responsabilidad y podamos pues bajarlos de su pedestal y entender que no están ahí porque sean mejores o más inteligentes que nosotros, sino porque finalmente de forma violenta han logrado el lugar que pues que ocuparon o que ocupan en nuestra sociedad. Y si queremos que Colombia sea más democrática, pues lo que hay que hacer es que esas personas pues estén abiertas a que su poder se redistribuya en toda la sociedad. Chamil, el próximo programa sobre quién va a ser, ya tenemos. ¿Eso lo podemos spoilear o va a ser una sorpresa? El próximo programa pues va a ser en 15 días y no, todavía nos vamos a estar pendientes por las redes de la revista Hecatombe de quienes quieren que hablemos. La idea es esa, poder hacer un mapa en cada episodio de cómo se de cómo es de cuál es el poder en Colombia
para poder entenderlo y así poder transformarlo. Bueno, muchísimas gracias por toda esta explicación. Nos queda muy claro quién era el Luis Carlos, Luis Carlos Armi, todos son iguales. Carlos Ardila Lule. Nos encontramos entonces que el señor, este pro hombre, era uno de los cinco personajes más ricos del país, que controla lo que tomamos, lo que vemos, cómo nos gobiernan, las leyes que nos definen, que construyen también, pues que influyen también en temas tan importantes como la salud pública, que impiden que tengamos en el país un impuesto a las bebidas azucaradas, a la regulación de la publicidad, que impiden que tengamos cosas tan importantes como una canasta básica de salud alimentaria en el mismo Congreso de la República, que es quien también, digamos, contribuye a determinar qué decisiones se toman tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo por medio de la financiación de campañas, por medio de grupos de lobby, por medio de consultoras, que además tienen poder en embajadas. Digamos, se nos escapan muchas de estas cosas cuando revisamos los medios corporativos y nos quedamos simplemente con que gracias a él, pudimos ver novelas hace unos años que fueron exitosas, que generó una cantidad de empleos, pero digamos, no nos cuentan estas investigaciones sobre financiación de grupos paramilitares y que incluso jefes paramilitares contaron cómo fueron financiados en Montes de María o bloques específicos. Entonces, pues muy emocionante conocer todo esto, saber quiénes nos gobiernan, quiénes están detrás del poder y así como dice Molotov. Si le das más poder al poder, pues más duro nos van a venir a joder. Entonces, muy chévere que sigan aquí conectándose con estos programas, que los recomienden. Ya saben, quedan colgados en la página web y nos vemos en el próximo Radiografías del Poder, también con Chamil. Entonces, para que nos vayan contando sobre quiénes quieren que pues demostremos esos hilos ocultos. Muchas gracias a ustedes. Somos Oveja, Revista Catombe, la oveja negra de la prensa nacional.